Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de uno de mis actores favoritos, Jackie Chan, y su carrera en la actualidad. A pesar de tener 60 años, Jackie Chan sigue siendo una fuerza imparable en el mundo del cine, y en los últimos años ha ido apareciendo en películas como Kung Fu, Yoga y Ted Foreigner, y ha demostrado que aún tiene muchísimo que ofrecer. Pero también Jackie Chan no solo es un actor talentoso, también es un artista marcial y excepcional, y ha ido entrenando en varias disciplinas, incluyendo el Kung Fu, el Taekwondo y el Judo, y de hecho su estilo de lucha es único y es una fusión de diferentes técnicas que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Además de su carrera en el cine, también es un conocido por su trabajo humanitario y ha fundado varias organizaciones benéficas, ya que ha donado millones de dólares a causas como la educación y la lucha contra el cáncer. Pero no todo ha sido fácil para Jackie Chan, ya que en el pasado ha tenido problemas con el alcoholismo y ha sufrido varias lesiones graves durante sus acrobacias en el set. Sin embargo, ha logrado superar estos obstáculos y seguir adelante en su carrera. En resumen, Jackie Chan es una leyenda viva del cine y las artes marciales, ya que su carrera en la actualidad sigue siendo impresionante y su legado es un testimonio de talento y dedicación. Y realmente, chicos, que es verdad, porque hace muchísimos años yo soy fanático de Jackie Chan, y de verdad que sí, es uno de mis actores favoritos, porque con él comenzamos a subir contenido en el canal. Bueno, no con él directamente, sino comenzamos a hablar de él, comenzamos a hablar de Will Smith, comenzamos a hablar de muchísimos actores muy reconocidos de la época pasada. Y realmente, chicos, que les recomiendo que vean todos estos bonitos videos que estamos empezando a grabar. Realmente que sí, continuemos. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de una película muy interesante, Ted Foreigner, que está protagonizada por el gran Jackie Chan. Y si eres fanático de las películas de acción, realmente te recomiendo que veas Ted Foreigner y no te arrepentirás, sinceramente que sí. La trama gira en torno a Quint, interpretado por Jackie Chan, quien busca venganza después de que su hija muriera en un atentado terrorista en Londres, y a partir de ahí comienza una intensa búsqueda por los responsables detrás del ataque. Lo que más me gusta de esta película es la actuación de Jackie Chan. Aunque es conocido por sus habilidades de artes marciales, aquí lo vemos más en un papel más serio y más dramático, lo que hace increíblemente bien. Su personaje está lleno de dolor y emoción, y realmente te hace sentir su sufrimiento. Además, la trama es muy emocionante y te mantiene al borde de tu asiento todo el tiempo, aunque hay muchísimos giros y sorpresas que te mantienen interesados hasta el final. Y en resumen, Ted Foreigner es una película emocionante y muy bien actuada. Definitivamente vale la pena ver. Y si eres fanático de las películas de acción, o simplemente eres fanático de Jackie Chan, te recomiendo esta película, sinceramente que sí. Y bueno, guerreros, hace ya 3 años grabamos un video de Jackie Chan. Realmente que lo recomiendo bastante, sinceramente. De verdad que los videos que grabé en ese tiempo fueron así, de Jackie Chan, de Will Smith, de muchísimos actores más. Sinceramente que si ustedes quieren ver esos videos, aquí abajo les estaré dejando esos videitos, y de verdad, chicos, que les van a gustar. Adiós. Jackie ha trabajado en varias películas, pero la más representativa es Karate Kid. Y sinceramente que es un actor demasiado exitoso, que hasta una caricatura llegó a tener. La caricatura fue todo un éxito en muchísimas partes del mundo. Y aquí en el Perú no fue la excepción, porque la pasaban en el Canal 9, un canal de señal abierta aquí en mi país. Y bueno, amigos, yo estoy seguro que Jackie Chan ha trabajado muchísimo por alcanzar sus sueños de ser un actor internacional, hasta que lo ha conseguido. Es por eso, chicos, que yo les digo, trabajen por sus sueños, no se rindan. Si ustedes ven que les gusta hacer algo y verdaderamente lo hacen y saben cómo trabajarlo, sigan haciéndolo, porque
algún momento van a llegar a ser. Siempre miraba su caricatura porque me divertía demasiado y cada vez que la pasaban en la televisión, yo me pasaba horas y horas mirando la caricatura. Y bueno, como nada es color de rosa, su hijo estuvo metido en un problema muy fuerte por tenencia ilegal de estupefacientes. Pero bueno, eso es un tema que no tocaremos y solo diremos las cosas que Jackie ha destacado durante su vida artística, durante todos estos años que está Jackie Chan. También tiene su estrella de la fama en Hollywood. La estrella le corresponde el número 2205, es la cantidad de estrellas que están en el paseo. Y sinceramente que...